Muy, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial, amigos. En esta ocasión les estaré mostrando un tutorial que les ayudará con una aplicación y de forma manual a eliminar la publicidad, el máximo de publicidad que ustedes tengan a la hora de navegar por aplicaciones, publicidad excesiva en Google, publicidad excesiva en cualquier aplicación que ustedes tengan. Vamos a tratar de disminuirla y eliminar poco a poco lo que es esa publicidad, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a lograr? De la siguiente manera, así es que quédense conmigo. Vamos a llegar a una meta a este video que son 350 likes, amigos. Así es que vamos a darle con tubo. Y bueno, amigos, en esta ocasión lo que vamos a hacer es descargarnos una aplicación. Esta la van a encontrar en la Play Store, totalmente gratuita, amigos. La aplicación se llama Power Clean, ¿vale? Esta aplicación lo que nos va a ayudar es a limpiar lo que es nuestro dispositivo. Es este de aquí, borra basura de nuestro dispositivo, optimiza. Prácticamente si nosotros tenemos cookies de publicidad y todo eso, lo vamos a eliminar con esta aplicación. Es gratuita, tiene más de 100 millones de descargas. Es una aplicación más antigua que cualquier otra. Es muy, muy antigua y es muy buena, ¿vale? 4.6, más de 2 millones de usuarios la han evaluado. Así es que, pues descárgatela y dale a esta aplicación, ¿vale? Una vez abierta la aplicación, amigos, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar todo el spam. Ustedes saben que el spam es esta publicidad como la que están viendo en estos momentos. Esta publicidad sale porque nosotros no compramos la aplicación, porque nosotros pues descargamos aplicaciones piratas o aplicaciones truqueadas que traen mucha publicidad. Vamos a tratar de que esa publicidad no sea excesiva, ¿vale? Para eso nosotros vamos a dar en el botón que dice limpiar spam. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a hacer un análisis primero de lo que es el caché, de lo que son los APKs obsoletos, residuos y spam de memoria. Spam pues es prácticamente publicidad excesiva o gente que nos esté mandando, bueno, lo digo gente, pero son compañías que pues desarrollan aplicaciones que nos están mandando publicidad excesiva, ¿vale? Todo eso lo vamos a poder eliminar. Prácticamente le vamos a dar aquí donde dice limpiar todo este tipo de basura, ¿vale? Excepto lo que a mí no me interesa. Lo podemos así guardar como por categorías de la siguiente forma, ¿vale? Para que no tengamos ahí como todo, ¿vale? Aquí lo que es la basura de caché. Por ejemplo, nuestros APK obsoleto son aplicaciones, son residuos o APKs que nosotros descargamos, instalamos y se guardó ahí el APK. Tú lo puedes eliminar o lo puedes guardar, no hay problema, ¿vale? Yo lo voy a dejar ahí. Por ejemplo, lo que es el spam de memoria, ese sí lo vamos a eliminar, ¿vale? Lo que es el AD caché, yo te recomiendo que si no sabes de qué se trata todo esto, pues simplemente le des un ojito uno a uno y los vayas eliminando, ¿vale? Por ejemplo, carpetas vacías las podemos eliminar, ¿vale? Archivos temporales también, ¿vale? Lo que es aquí residual, pues también vamos a eliminarlos. Te recomiendo que lo elimines. Simplemente le vamos a dar aquí en limpiar spam, ¿vale? Y como te vas dando cuenta, pues nos va eliminando muchísima basura de nuestro dispositivo Android, ¿vale? Yo te recomiendo que siempre veas todo lo que se va a eliminar. Aquí nos ha salido una publicidad, pero bueno, esta publicidad o esta aplicación nos va a ayudar a eliminar publicidades. Creo que vale la pena que pues solamente en esta aplicación nos aparezca un poco, ¿vale? Pero ya para eliminarla de forma radical lo que es la publicidad, una vez que hayamos utilizado esta aplicación, pues ya nos podemos salir. Te recomiendo que vayas en la parte de aquí, le vas a hacer ajustes, ¿vale? Aquí en ajustes nosotros nos vamos a ubicar en la parte de Google, ¿vale? Los servicios de Google, y nos vamos a la parte de anuncios, ¿vale? Aquí lo único que hay que hacer es restablecer la ID de publicidad, ¿vale? Aquí lo que nos dice esta ID es que nos va a mandar publicidad de acuerdo a nuestros gustos, ¿vale? Entre más nosotros descarguemos, por ejemplo, aplicaciones pues para optimizar Android o simplemente aplicaciones de música, pues nos va a mandar muchos anuncios sobre música, muchos anuncios sobre publicidades de aplicaciones, muchísimas de esas, ¿vale? Si nosotros le vamos en restablecer publicidad, le vamos a dar aquí en aceptar, ¿vale? Como ven, cambia la ID de publicidad. Si nosotros lo hacemos de forma constante, no sé, una vez por semana, limpiamos nuestro Android y le damos aquí en restablecer ID de publicidad, pues a cada rato nos va a estar saliendo publicidad diferente
pero en menor cantidad, ¿vale? Yo te aconsejo que hagas esto porque te va a ayudar muchísimo, a mí me ha ayudado de verdad, así es que ahí te lo dejo de tarea para que pues tú lo practiques y comentes en la parte de abajo qué tal te ha ido y cuánta publicidad hemos eliminado, ¿vale? Espero que te haya funcionado este tutorial, es lo más real, 100% real, no fake este tutorial, así es que si tú quieres eliminarla de forma radical, hay una aplicación que te puede ayudar. Te la dejo en la descripción y simplemente pruébala y pues nos cuentas de igual forma cómo te fue. Nos vemos en un próximo tutorial, amigos. Tenemos una meta que son 300 y tantos likes. Así es que vamos a llegar a ella dándole en el botonazo de me gusta y compartiendo este video con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo tutorial, amigos. Hasta la próxima.